Sí, señores. Sí, señores, lo que acabáis de escuchar de fondo es una música, o mejor, un sonido de música de una película que muchos habréis reconocido. Hola, de nuevo. Soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, la terrorífica, escalofriante música, melodía que habéis escuchado en esta intro de vídeo es nada más y nada menos una música que suena en la película de La Monja. Para ser más concreto, esta música suena en la película de La Monja 1, de hace unos años, pero básicamente la he puesto porque ya os imaginaréis que vengo a hablar de La Monja 2. Se ha estrenado hace tan solo unos días aquí en España. No sé si en Latinoamérica se llegó a estrenar antes de que se estrenara en España. Y bueno, La Monja 2 se estrenó el pasado viernes 8 de septiembre de 2023, hace unos días. Para colmo, el viernes 8 de septiembre es cuando se estrenó esta película, La Monja 2, fue mi cumpleaños, de los cuales cumplí 31, aunque no lo es aparente. Pero bueno, La Monja 2 yo pensé que iría a verla al cine, pero nuevamente llevo 3 años ya sin ir al cine. La última vez que fui al cine, ya lo he comentado, fue el 3 de enero de 2020. Y desde entonces nunca he vuelto a ir al cine a día de hoy. Y las películas que he podido ver, que me han llamado la atención, las he visto online, en alguna web, piratillas y tal. Pero bueno, La Monja 2, al igual que la película de Megalodón 2, creo que la pude ver, o mejor dicho, ya fue puesta online el mismo día que se estrenó aquí en los cines de España, aunque yo la vi unos días después, porque estaba un poco dubitativo si verla o no, y al final la vi en el día de ayer. La vi por la tarde y bueno, telita. Obviamente, en la web en la que lo vi la película, la vi en español latino. Evidentemente, no en el mejor de los idiomas, no en el mejor de las maneras, ni las calidades. E incluso, pues no sé si en el caso de haberla visto en el cine, si la calidad hubiese sido mejor o no. Tengo que decir que la película se vio bastante oscura, por eso digo que no sé si en el cine la calidad hubiese sido mejor o ya de por sí la película era oscura, porque había momentos que, entre que la película era de noche, estaban constantemente en pasillos o callejones oscuros, no se veía una putísima mierda. Pero bueno, la película de La Monja 2 relata evidentemente la continuación de los acontecimientos de La Monja 1, que ya vimos cómo terminó y todo lo que pasó. Y básicamente nos remontamos ahora a Francia en el año 1956, si mal no pone la película, y la peli empieza básicamente en esa iglesia de Francia, en ese año, con un joven niño que está pues en la iglesia junto al padre, ¿no? Al cura de turno, que supongo que van a hacer la misa o algo, y el cura le pide que le traiga el vino, ¿no? El típico de las iglesias y tal. Luego, en la oscuridad de la oscuridad que hay, el niño no sé si oye o ve algo y asustado se acerca al padre, al cura, a decirle que ha visto o ha oído algo. El hombre también se ve que oye o ve algo y en la oscuridad se están dirigiendo al lugar donde esto y de repente se oyen los gritos de dolor del padre y cuando se ve una luz que es literalmente fuego, el padre está levitando por fuerzas paranormales, en este caso fuerzas demoníacas, y está ardiendo en llamas, está literalmente quemándose vivo mientras levita ante la atenta mirada del niño que lo ve horrorizado y luego pegando un grito y ahí ya la película cambia pues a un grupo de monjas que está en un camino intentando desatascar un coche que se ha quedado atrapado en un camino de barro y lo logran desatascar con una especie de pal que hacen palanca con una madera que tenían ahí casualmente y tal. No sé si se dirigen a un convento, internado, iglesia, lo que sea, y básicamente en ese lugar conocemos o volvemos a ver, mejor dicho, a la protagonista de la película, que es la monja o la hermana Irene, que es la que salió en la película de La Monja 1. Básicamente, pues ahora está siendo, evidentemente, monja en este lugar y está hablando con la madre superiora, ¿no? Que quiero creer que es la madre superiora o tal.
y le encarga que hable con otra monja que es de piel oscura, ¿no? Y porque no sé qué, que no va a confesarse, no sé qué cosas, y mantiene una breve charla, jiji, jaja, y ya está. Luego es verdad que en la película hay un momento, creo que después de esto, que está ese grupo de monjas hablando de los acontecimientos ocurridos en la primera película. Básicamente lo que cuentan ese grupo de monjas, mientras la protagonista, la hermana Irene, está ahí de espaldas escuchando esto y tal, comentan que en la... O sea, comentan, pues esto, lo de la primera película, están hablando de que una monja y un sacerdote fueron a plantarle cara a un ser demoníaco, sin decir el nombre del demonio, que se hacía pasar por una de ellas, o sea, por una monja, y que estaba como en un lugar de ese lugar, que era pues básicamente en la abadía que estaba en Rumanía, que estaba como ahí, en un lugar oculto, y que se enfrentaron a ese demonio y que ella salió con vida, es decir, la protagonista, la hermana Irene. Y bueno, las que estaban ahí no se dieron cuenta que esa monja, la Irene, era la que se enfrentó al demonio este, a Balak. Pero bueno, luego la monja con la que había hablado previamente ve cómo Irene se marcha al oír toda esta historia y supongo que se queda un poco en plan, coño, qué raro, ¿no? Pero bueno, también en esta película a quien vemos, y es lo que tendrá que ver también en parte la película, es a el chico que acompañó a la hermana Irene y al cura a la abadía de Rumanía, que es el que en la primera película hizo algo más risa que miedo, y es el Franchute, el tío este, que estaba acojonado, pues el Franchute, que no sé si tiene algún nombre en concreto, aunque creo que Franchute era el apodo, pero pues sale en esta película. Y bueno, evidentemente Franchute, aunque lo veamos normal, trabajando, creo que de mantenimiento del sitio este, pues está obviamente poseído por la monja. Eso ya lo pudimos notar o ver en los acontecimientos de la primera película y demás. Es muy amiga de una mujer que trabaja ahí en el interna oeste o lo que sea, y también el Franchute es amigo de una niña que es la hija de esta mujer, a la cual llama Capitana, y hacen el gesto así saludándose y se va bastante bien con ella, ya que esta niña representa que está sufriendo acoso y bullying por parte de unas compañeras que son unas asquerosas de mucho cuidado. Pero bueno, la película en sí, para no contar mucho más, obviamente tendrán que la protagonista que volverse a enfrentar a la monja malvada, es decir, al demonio de Balak. Y tendrá que no solamente sobrevivir ella, sino tratar de salvar a las personas de este internado e intentar salvar a su amigo Franchute, que es el que está pues poseído, tal, 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 y esto. Obviamente también requerirán de una nueva reliquia religiosa para encontrarla, para que no se apodere Balak, para poderle plantar cara, vencerlo. Y todo el rollo este. La película, tengo que decir que a mí personalmente no me gustó, me pareció un poco una puta mierda. Prefiero la primera, porque en esta película, repito, vi cosas bastante oscuras, que no se veía nada, había algún que otro intento de susto, de screamer, pero tampoco para tanto. Si lo hubiese visto en el cine, al igual me hubiera asustado, porque el volumen ahí está a tope, pero aquí lo veía venir. Hay alguna que otra muerte contada en la película, pero como tal no pasa realmente gran cosa. Es verdad que la primera muerte es la de la que os he contado al inicio, que muere el curao padre este incendiado por los poderes demoníacos de Balak. Luego creo que mata también a un chaval que se metió en un sitio que no sé qué, que se encuentra con Franchute poseído. Y él intenta salir, pero la puerta se le cierra y no puede escapar. Y creo que le vuelve a hacer que le evite y palma ahí. Y luego también, pues, tal y cual. Pero bueno, es un poco como que cuentan un poco algunas historias de la película pasada, con algún flashback de un personaje que tiene que ver con la protagonista, que ya ve visiones, que tiene algún don, que eso se ve también en la primera película, que la hermana Irene tiene como algún don de darse cuenta de cosas. Y tal, junto con, porque la,
protagonista es acompañada siempre por la otra monja, que se hacen amigas, son compañeras, tal, tal, tal. Y esto, también hablan del pasado de ella. Ella se da cuenta de que Franchute, pues, en qué momento pudo haber sido poseído, que tal, tal, tal. Incluso el padre, el cura que salió en la primera película de la monja, si mal no he entendido, creo que en esta película no aparece porque creo que se supone que explican que murió de una enfermedad. Quiero creer, puede ser que me esté equivocando. Pero en definitiva, la película esta a mí no me ha gustado. Creo que puede pasar hasta casi una hora de película y realmente no hay gran cosa interesante. La historia va avanzando más o menos, se van contando cosillas y tal, va pasando alguna otra cosa, pero no sé, prefiero la primera película de la monja que tal. Y en parte, hasta me alegro de no haber ido al cine a verla, porque al igual para mí hubiese sido una pérdida de dinero realmente para ver una película que prefiero, repito, la primera a esta segunda. Pero bueno, habrá gente que sí que le haya gustado, que haya podido tener miedo o no, yo qué sé, para los que la hayan visto y demás. Que podéis dejar, por cierto, aquí en comentarios si habéis visto la película de la monja, si no, si os ha gustado, si no, etcétera. Pero bueno, repito, a mí no me ha gustado. Pienso que podría haber dado más miedo, que podría haber sido poco mejor. Algo de más sangriento podría haber sido, tal vez. Pero bueno. Y la aparición de Valak, ¿no? Del demonio este. Aunque es verdad que aparezca un poco en contadas ocasiones, como que se manifiesta un momento, que tal y cual. Ya no, digamos que no adopta esa forma que conocimos de la primera película. Hasta ya, digamos, lo que viene siendo al final de la película, donde ya tal, tal y cual, y esto. Hay cosas que tampoco terminé de entender muy bien de la película, pero supongo porque Valak, que es un demonio, puede como multiplicarse o adoptar formas, o yo qué sé. Pero fue un poco raro lo que vi, lo que era, digamos, lo podemos considerar la batalla final y tal. También la manera en la que se enfrentan siempre a esto, que tienen que utilizar las cosas religiosas, ya sean rezos, plegarias, objetos religiosos, es que no sé. Siempre esto, siempre tienen que enfrentarse así cuando se supone que son entidades superpoderosas, son demonios y que algo tan simple como rezos o tal que pueden como debilitarles y tal. No entiendo, pero bueno, mundo religioso y demás. Pero bueno, no quiero hablar mucho más de la película porque, repito, no me ha gustado. He hablado un poco el principio y tal y lo que pasa y lo que no pasa y demás. Los personajes que aparecen y todo y tal, pero para no esto, para hacer un. Quiero hacer un gran spoiler y demás. Así que no sé qué más comentar de la película, la verdad. Esta es mi opinión crítica y análisis de La Monja 2. En mi opinión, no me ha gustado una putísima mierda. Ya son varias las películas que no terminan de gustarme o de convencerme en lo que llevamos de 2023. Y no sé si en lo que queda de año, si puede haber alguna otra película. Ya no digo que me guste, sino que tenga intención de verla. Es posible que sí, pero ya traeré alguna opinión crítica o análisis en el caso de que haya alguna otra película que me interese ver y logre verla. Aún tenemos meses por delante de este 2023 y habrá que ver si en el próximo año 2024 hay alguna película el año que viene que me interese ver y poder dar mi opinión crítica y análisis aquí al canal. Sin más, amigos y amigas, si os ha gustado el vídeo, darle a like o me gusta, suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos, compartir el vídeo, dejar comentarios de cualquier tipo siempre con respeto, activar la campanita de notificaciones para estar atentos a los vídeos que suba al canal. Ya sabéis que es totalmente gratuito, es gratis, no os cuesta nada y lo podéis hacer si queréis y si no lo hagáis, que no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Y bueno, dicho esto, tener cuidado, no os vaya a aparecer la monja y os ataque por la noche o cuando estéis solos. Y vigilar que el mes que viene de octubre se acerca Halloween y es cuando se abren las puertas del otro mundo hacia el mundo nuestro de los vivos. Y tengamos cuidado. Me despido y hasta el próximo vídeo, chicos y chicas calleja. Adiós.